felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy estamos en el recreo y estamos en Lovely Chic. Y hoy tenemos a nuestra querida amiga Daisy Sanabria, que nos va a acompañar y nos va a hablar un poquito acerca de su emprendimiento, La Falda Bien Puesta. Hola Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes Daisy, ¿cómo estás? Nos alegra mucho Carolina. Tenerte hoy acá. No, para mí es un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que tienes un emprendimiento que se llama La Falda Bien Puesta. Pero antes también tenías como otros tipos de emprendimiento. Entonces, empezando, ¿qué te motivó a emprender? ¿Por qué decidiste emprender en primera instancia? Bueno, ¿cuál fue la motivación? Realmente no fue una motivación propia, fue como un empujoncito. Mi esposo ha sido como emprendedor desde hace muchos, muchos años y siempre se le ocurren cosas. Entonces, fue más como por él. El primer emprendimiento que tuve lo gesté con él, lo creé con él, digamos que él estaba detrás, estaba también detrás, pero yo no era la cara de ese emprendimiento, pero pues yo hacía absolutamente todo de él. Y fue esa la motivación, bien que a él se le ocurrió una idea y entonces dijo, ven, ¿por qué no lo hacemos? Coincidió también con que yo estaba trabajando en una empresa portadora de productos dermocosméticos y la empresa la cerraron. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esa transición de, pues, de buscar otro trabajo o ver qué hacer. Y ahí él me dijo, bueno, pero pues hagamos algo. Entonces fue más una propuesta de él y a mí me pareció chévere porque siempre me había llamado la atención el emprendimiento. Yo no recuerdo a mi papá empleado, o sea, siempre lo recuerdo como con un montón de cosas, un montón de negocios de diferentes tipos. Entonces también el emprendimiento de forma empírica había estado pues latente en mi casa, ¿no? Viendo a mi papá toda la vida, pero él jamás me lo inculcó, o sea, jamás, ¿no? No puedo decir que él me lo inculcó, pero yo sí lo tuve como ejemplo. Entonces digamos que por ahí arrancó todo. Daisy, tengo entendido que antes de empezar todo y eso tenías un emprendimiento que se llama Las Muñecas de Trapo. Háblanos acerca del proyecto tuyo de Las Muñecas de Trapo. Sí, ese fue mi primer emprendimiento. Las Muñecas de Trapo era una marca que se llamaba Marticas. Y ese fue el emprendimiento que nació, digamos que impulsada por mi esposo. Y era un emprendimiento social, era una cosa muy bonita, del cual aprendí un montón. Nosotros hacíamos muñecas de trapo, creamos un prototipo de muñeca de trapo, pues ensayo y error, hicimos muchas pruebas, pero ¿quién hacía las muñecas de trapo? Era una chica que mi esposo conoció cuando él era joven, cuando él estaba como terminando el colegio, él empezó a hacer el estudio en el Colegio Santo Tomás de Aquino, y allí hacían como cosas con algunas comunidades vulnerables de la ciudad de Bogotá, y al barrio al que él iba siempre como a catequizar niños y hacer actividades como recreativas y lúdicas con los niños, él siempre estaba presente en una zona en Suba, y allí conoció a una familia, a una chica que se llama Marta. Pues no es tan chica, ya es una señora, yo creo que Marta tiene hoy por ahí unos 38 años, pero pues la escolaridad secundaria y nada más, la manera de ver el mundo era muy diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado, es decir, ella no tuvo muchas oportunidades, trabajaba cuidando niños, trabajaba en casas de familia para ayudar a mantener a sus hermanos y a sus papás. Entonces mi esposo conoció a Marta y él siempre me decía, y tuvieron una relación cercana, y él me decía, yo quiero ayudar a Marta un día, yo quiero ayudar a Marta un día, pero no quiero ayudarla empleándola para nosotros, o sea, no me parece que ella venga a hacernos el aseo, quiero ayudarla de otra manera.
Y resulta que Marta también era muy amiga del hermano mayor de mi esposo que vive en Portugal. En ese momento, bueno, un día Marta fue a la casa de mis suegros a visitar a mi cuñado, al hermano de mi esposo, porque venía de viaje y venía con su bebé que tenía 6 meses nacida. Entonces, ella fue a visitarlos y les llevó de regalo una muñeca de trapo que ella había hecho. Entonces, Claudio, que es mi esposo, le preguntó, ¿esas muñecas tú las haces? ¿De dónde las sacaste? Sí, es que me hice un curso en el SENA de muñequería y las estoy haciendo y las hago como para la gente que, pues que me, la gente del barrio, la gente que conozco por ahí me pide muñecas. Y entonces Claudio dijo, esta es la manera de ayudar a Marta, ¿por qué no hacemos unas muñecas de trapo? Y creamos una historia detrás de la marca. Y bueno, la marca se llamaba Marticas, pues en honor a Marta, porque ella era la que hacía las muñecas. Un prototipo de muñeca, no es la misma muñeca con los materiales que pues que uno está acostumbrado a ver, con un diseño diferente, le creamos un aroma, entonces un empaque venía en un tarro de hojalata que tenía troquelado el logotipo de la, nuestro de Marticas, adentro venía la muñeca y cuando uno iba al tarro olía, tenía un aroma que nosotros mandamos a hacer con un ingeniero químico y la muñeca traía una mascota que un cerdito. Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba, qué nombre le pusimos al cerdito, lo olvidé, pero bueno, tenía un cerdito y cuál era la indicación que nos dábamos, traía una etiqueta, entonces decía, hola, bienvenidos al mundo de Marticas, contábamos un poquito de la historia, esperamos que esta muñeca, lo que nos queríamos lograr era evocar los momentos de la infancia, porque las muñecas estaban di como dirigidas a pues al público adulto, no a las niñas, porque las niñas pueden, hoy se antojan de una Barbie, hoy se antojan de un Lego, se antojan de un montón de juguetes de la actualidad y está perfecto. Pero nuestras mayores clientas eran mujeres de 25 en adelante. O sea, tuve clientas de 50 años. ¿Por qué? Porque a ellas les evocaba y les recordaba su infancia las muñecas de trapo, porque las mujeres tienen 40, 50, 30 años, cuando tenían 3 años sí habían Barbies, pero seguramente era un juguete como muy aspiracional y tenían sus muñecas de trapo. Así que eso era lo que queríamos traer, como evocar eso, esa época. Y bueno, eso hacíamos, creamos un tipo, una marca, todo, vendimos en Artesanías de Colombia, vendimos en las tiendas de Ecopetrol en distintos lugares del país. Teníamos una tienda en línea, ahí como mi primer acercamiento con el mundo online, con el mundo digital, creé la tienda en línea, vendíamos por allí y hacíamos también diseños personalizados. Entonces ese fue como nuestro emprendimiento, o pues mi primer emprendimiento y el objetivo también de digamos que al recaudar el dinero con Marticas, pues claramente era generar un ingreso, era entregarle felicidad a muchas personas, pero era para que Marta pudiera estudiar, para que Marta pudiera ir a la universidad, pudiera formarse y cambiar un poco, pues como ese círculo vicioso en el que ella se encontraba, pues era un mundo muy denso, de muy bajos recursos, de un entorno de mucha pobreza, en donde las mujeres o las niñas los 15, 16 años ya estaban embarazadas. Entonces Marta decía, yo no quiero eso para mi vida. Y nosotros quisimos que Marta tuviera otra oportunidad. Martica se acabó en el 2016, pero logramos nuestro objetivo, que al final Marta estudiara, estudió administración de empresas. Y bueno, hoy tenemos una relación muy cercana, muy bonita con ella también. Y ya, esa es como Súper la historia de bien. mi primer emprendimiento. O sea, fue un emprendimiento con propósito, literal. Absoluto, sí, y sí, sin, digamos que sin muchas pretensiones, es decir, no como que dice, bueno, voy a crear un emprendimiento social para tal cosa y lograr, y entonces me reducen impuestos y bla, 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 no, sino que se fue acomodando en el camino también. Súper lindo. ¿Y de ahí hiciste el salto ya como tal a la falda bien puesta? Sí, yo ya, Martica se acabó porque yo ya no me sentía feliz con. Estaba en un momento de mi vida como como que yo conocí una herramienta, conocí una cosa que se llama el coaching.
porque yo entré en un programa de formación para emprendedoras con Marticas. Y cuando yo llegué a ese programa de formación, pues yo conocí muchas mujeres emprendedoras de todos los sectores económicos y yo sentía que ellas hablaban con mucha propiedad y con mucha pasión de su emprendimiento. Yo decía, ¿por qué yo no siento esto? ¿Pasa por qué yo no siento tanta pasión? Y empecé a cuestionarme un montón. Cuando les digo que conocí el coaching es porque el coaching en ese programa de formación, pues me invitó a cuestionarme, a preguntarme qué me hace feliz, yo realmente quiero estar aquí, qué es lo que quiero hacer, bueno, un montón de cosas que nunca me había preguntado. Y ahí me di cuenta que yo ya no quería estar ahí, que yo ya no quería hacer más marticas, porque yo, hoy lo digo y es un tema, fue un momento desde el ego, más que otra cosa, porque yo, pues como Marta era la protagonista de la historia, entonces todo se basaba en la historia de Marta. Marta era la cara, pues entre comillas era la cara, porque yo siempre contaba esa historia, pero yo escribía en el blog como si fuera Marta. Yo montaba la tienda en línea, yo compraba los insumos, yo tomaba las fotos, yo hacía cuentas de cobro, yo entregaba pedidos, yo empacaba, o sea, yo hacía todo tras bambalinas, todo detrás del negocio. Y en ese momento dije, como yo quiero un poquito de protagonismo, y por eso digo que es detrás, que eso fue una decisión tomada desde el ego, que era un negocio o una marca con mucho propósito, como decías tú, Carolina. Pero bueno, esa fue la decisión. Y decidí dar el salto a la falda bien puesta. Pero bueno, también tiene ahí su historia. No fue así como porque sí. Sí. Y cuéntanos un poco o algo así, ¿por qué te metiste en tendencia? Bueno, en lo de moda y eso, si hay muchos más emprendimientos, ¿por qué te fuiste con la falda bien puesta? Y cuéntanos un poquito acerca de la falda bien puesta, please. Bueno, yo soy administradora de negocios internacionales. Estudié esa carrera porque, por descarte, porque yo siempre dije que quería ser diseñadora de moda. Y yo siempre decía, quiero ser diseñadora de moda, yo voy a ser diseñadora de moda desde pequeña. Cuando llegó el momento, cuando estaba en 11 y estaba el momento de elegir qué voy a hacer, yo seguía, quiero ser diseñadora de modas. Entonces ya ahí mi papá como que dijo, esto sí era como en serio, no señora, no señora, no va a estudiar eso, yo no voy a permitir que usted viva esa carrera. Entonces fijémonos en los paradigmas, en los prejuicios que hay alrededor de muchas cosas, de cosas que tenemos, que hacen parte de nuestra educación, de nuestra cultura y que nosotros nos dejamos influenciar. Y cuando digo que nos dejamos influenciar es porque efectivamente, yo no tuve el valor de defender, quiero ser diseñadora de modas y voy a estudiar eso, sino que mi papá me dijo no, y yo dije, bueno, pues no, porque siempre además he sido una persona que siempre hizo caso, o ya no, pero en su momento siempre hacía caso. Entonces, pues no pude estudiar diseño de modas, porque entre otras cosas tenía que venir a vivir a Bogotá y mi papá no me dejaba. Entonces me dijo, vamos a ir a la Universidad de Boyacá y va a elegir de ahí alguna carrera. Ojalá sea contaduría pública. Decía, yo no quiero estudiar contaduría pública, no quiero. Entonces llegamos allá y fue por descarte que elegí administración de negocios internacionales. Entonces, ¿por qué el tema de la moda? En ese momento, cuando yo estaba cuestionándome y preguntándome si Marticas era realmente lo que yo quería, entré en unas sesiones de coaching, entré en un proceso de coaching de algunos meses, y allí me di cuenta que a mí se me había olvidado eso de querer ser diseñadora de modas. Y ese proceso me hizo como reavivar todo sentir que yo siempre tuve. Yo dije, no, pero ya no voy a estudiar diseño de modas a estas alturas del partido. No, yo ya estoy muy vieja, tenía 22, 23 o 24 años, algo así. Y entonces mi coach del momento me llevó como todo mi proceso para que yo pudiese encontrar algo que me gustara a nivel laboral y profesional. Y en todos esos ejercicios descubrí la asesoría de imagen. Y yo dije, bueno, esto no es diseño de modas, pero tiene mucho que ver con moda, tiene que ver con ropa, con los colores, y esto me pareció fantástico, descubrir las siluetas, cómo poder usar la ropa para potenciar o para minimizar algunas partes del cuerpo. Eso me pareció increíble, entonces ahí busqué en dónde hacerlo. En ese momento aquí en Colombia no había en dónde certificarse, hoy ya hay, pero en ese momento no, y me certifiqué en Buenos Aires como asesora de imagen y personal shopper, asesora de imagen femenina, porque era enfocado en mujeres y personal shopper.
De ahí nació la falda de mi mamá. Yo quería empezar a ayudar a las mujeres a vestirse bien, a conocer su cuerpo y a que pudieran vestirse bien. Y bueno, eso digamos que la falda bien puesta. Ella ha cambiado mucho, hoy es otra cosa, hoy ha empezado a mutar y a ser diferente, pero más o menos esa es la historia de por qué pasé de muñecas de trapo a la falda bien puesta. Literal, seguiste tu instinto, tu sueño y lo que te gusta. Pues en este momento ya no sé si es tanto, pero mejor dicho, no es tan, cuando digo no es tanto, no es porque la falda bien puesta quiera como en su momento con Marticas cerrarla. Claro que lo he pensado mucho, sobre todo en las últimas semanas, pero cambiando y ha ido evolucionando a Evolucionando. medida que yo lo he hecho, porque en principio era asesoría de imagen, entonces tú vienes y yo te decía, ah, no, tu tipo de cuerpo es este, tu tipo de rostro es este, y estas son recomendaciones, tus colores, los mejores colores que te quedan son estos, y ya estaba. Así empezó, pero resulta que la falda bien puesta llegó y empezó a cuestionarme mucho, me empezó a confrontar un montón, realmente eso es lo que quiero, y cuando yo quiero ayudar a otra mujer a que se vea bien, a que se vista bien, yo me estoy sintiendo bien, yo me estoy vistiendo bien, ¿qué es vestirse bien? Entonces empecé a cuestionarme y a hacerme un montón de preguntas mucho más allá de la ropa. Y Digamos, pasó algo, dime, no, no, dale, dale, no te preocupes. pues que así pasó como desde el 2017 que empezó la propuesta hasta el 2018 y fue justo allí como ese punto de quiebre. Porque tuve una situación de salud en el 2018, de 9 meses, y en esa situación, pues también como que dije, yo no sé si esto es lo que quiero, porque me bajé mucho de peso, mucho que ver con mi corporalidad, con cómo me veía, con mi apariencia física, me bajé mucho de peso por temas de salud, y yo no me sentía cómoda así, yo no me miraba al espejo, yo no tenía ropa que ponerme porque toda la ropa colgada en mi closet me quedaba grande porque me bajé un montón. 8 kilos pues pueden parecer, a veces me dicen como que exagerada, pero pues es que Natalia que me conoce sabe que yo soy diminuta, yo soy una mujer pequeña, muy delgada, entonces 8 kilos pues son un Claro, montón en una estructura como la mía. Y bueno, mi ropa no me quedaba, me sentía muy mal conmigo misma, con mi cuerpo, no me verme al espejo, no quería que mi esposo me viera desnuda, no me miraba, o sea, fue demasiado incómodo, fueron meses de mucha incomodidad conmigo misma y ahí empecé a cuestionarme, ¿esto es normal? Yo tengo una información acerca de cómo potenciar el cuerpo, cómo vestirme, yo sé cómo va a ser para que me vea un poquito más gruesa, si lo que quiero es verme de pronto más gruesa, cómo estilizarme, pero en ese momento, y lo que menos me importaba era la ropa. Lo que menos me importaba era estilizarme. Lo que menos me importaba era darle X o Y forma a mi cuerpo. Nada. Porque yo emocionalmente no me sentía bien. Yo no me sentía bien con mi cuerpo. Me criticaban, no me quería. Entonces ahí dije, creo que esto de la ropa, así como yo lo estoy haciendo, no tiene sentido. pero Porque digamos, en este momento, a raíz de lo que te pasó, o sea, digamos, tenemos entendido y lo sabemos todo el mundo desde hace muchísimos años, que la moda empodera a hombres y a mujeres. Pero digamos, en un caso como el tuyo, y que seguramente le pasará a miles de personas alguna vez en su vida, ¿qué consejos les darías en los momentos que sienten inseguridad de sí mismos para decir, oye, esto me va a quedar bien y yo me puedo ver al espejo y me puedo empoderar con la ropa, o sea, con lo que me estoy poniendo? ¿Qué consejos les darías a esas personas? mi consejo más grande y mi herramienta más grande es el autoconocimiento, es trabajar en ellos mismos, es mirar hacia adentro y no hacia afuera. Y es muy retador porque tenemos publicidad por todo lado, redes sociales, en donde nos estamos comparando y eso hace que el sentirme segura se vuelva una misión imposible. Tenemos tiendas de ropa por todo lado, en donde nos están como manejando el cerebro para comprar lo que está de moda, el nuevo color, la nueva estructura, la nueva tendencia, y eso nos aleja de nosotros mismos. La mayor herramienta para empoderarse es el autoconocimiento, es ir hacia adentro. Eso para mí es lo más importante.
Porque cuando tú te sientes cómoda, te sientes tranquila y segura de ti, te puedes ver hermosa con un vestido y unos tacones o con pijama o con la ropa de ir al gimnasio sin maquillaje y despeinada. Tú te sientes bien contigo mismo y de ahí parte el empoderamiento. Sí, que la moda empodera, pero la moda empodera cuando tú has hecho un trabajo antes, cuando tú has hecho un trabajo interno y cuando tú tienes seguridad de que cualquier prenda exótica que te pongas te va a quedar maravillosa. Entonces, a veces uno ve fotos de gente con, no sé, animal print, un abrigo gigante de animal print, unos zapatos blancos con una estrella, unos lentes rojos, como con ropa muy Que no extravagante, cuadra. con ropa, sí, como muy distinto más bien a lo que estamos acostumbrados a ver. Y esas personas se ven seguras y se ven como poderosas, como que pisan fuerte. Eso no lo hace la ropa, eso lo hace la Lo hace actitud la y persona. como esa seguridad en sí mismos. Pero también he visto mujeres que vestidas de negro totalmente, sin nada llamativo, se ven súper seguras. Entonces no hay necesidad de empoderarse a través de lo que está en tendencia. Esos son adornos, eso es publicidad, eso es Daisy, qué marketing que pena nos están contigo. vendiendo. Ya para terminar, Daisy, háblanos qué tema te hace falta meter en tu página de moda o algo así. ¿Qué te hace falta escribir o qué tema te falta meter en lo de moda, en tu blog? En mi blog, ok, yo decía en mi Sí, página, en mi blog. el blog. Yo creo que nada, es decir, lo que yo he considerado que me nace o que quiero como ir escribiendo, lo he escrito, entonces yo hablo de amor propio, de autoestima, de sostenibilidad, que es muy importante, y en este momento hablo de esto. También he hablado de estilos, si revisan el blog, hay como tips de estilo, porque pues en su Sí. momento era lo que está. Entonces Ay. creo que por ahora no. Muchas gracias por habernos aceptado la entrevista, Daisy. Daisy, antes de irnos, regálanos tus redes sociales y las redes sociales de la falda bien puesta, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como arroba la falda bien puesta y mi sitio web es www.lafaldabienpuesta.com, en donde allí hay más contenido que en cualquier otro lugar. Entonces, allí me pueden encontrar y bueno, súper bienvenidos a mi casa digital siempre. Ay, Muchísimas muchas gracias, gracias. Daisy. Gracias por habernos aceptado la entrevista. Igual No. felicidades por ese emprendimiento Feliz. tan lindo que tienes. Literalmente inspira, motiva y es de la región, que es lo más bonito, que es de Boyacá. Y nada, siempre las puertas abiertas al recreo, al Lovely Chic y muchísimas gracias. Ustedes, mil gracias. Qué maravilla poder estar aquí. Un abrazo para todos. Ay, muchas Gracias. gracias. Chao, gracias, chao. Chao. Chao.